Claro que sí, Ángel. Muy buenas tardes. Ya lista con el avance del pronóstico del tiempo aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Se mantiene un ambiente muy caluroso. Ya el termómetro marca los 30 grados centígrados. Tenemos vientos muy ligeros provenientes del noreste en los 15 kilómetros por hora. La humedad se mantiene media en el 65% y la presión marcando hasta los 1.006 milibares. Continuará la probabilidad de lluvia para el día de hoy, así que si va a salir de casa, no olvide extremar precauciones y estas mismas condiciones se van a extender para el día de mañana domingo, mínima de 22, máxima de 30 y probabilidad de tormentas eléctricas. Hasta aquí con el avance, más adelante le tendré toda la información. Claro que sí, Ángel. Muy buenas tardes, ya lista con toda la información del pronóstico del tiempo aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La temperatura se mantiene agradable, marcando entre los 29 y los 30 grados centígrados. Tenemos vientos muy ligeros provenientes del noreste en los 15 kilómetros por hora. La humedad se mantiene media en el 65% y la presión marcando hasta los 1.006 milibares. Continúa la probabilidad de lluvia en diferentes puntos del área metropolitana, así que si va a salir de casa, no olvide manejar con mucha precaución. Mismas condiciones para el día de mañana, mínimas de 22 y máxima que se elevará hasta los 30 grados centígrados. Se espera que a partir de lunes, iniciando nuestra semana laboral con excelentes condiciones, un cielo soleado y despejado, mismas condiciones para el martes y temperaturas por la mañana entre los 21 y 22 grados, máximas que se elevarán entre los 31 y los 32 grados centígrados. Se espera que para el miércoles nuestro cielo comience a nublarse y esto es debido a que nuevamente se hará presente la probabilidad de lluvia para jueves y viernes, valores mínimos entre los 22 y máximas que se elevarán entre los 28 y los 29 grados centígrados. En la imagen de satélite le presento lo que sucede actualmente en nuestro país. Como podemos ver, tenemos un canal de baja presión situado desde el norte hasta el centro de la República Mexicana. Este canal de baja presión está interactuando con el frente frío número 53 de la temporada, que se localiza sobre el norte de Chihuahua. Ambos canales de baja presión y este sistema frontal están provocando lluvias muy fuertes, así también como vientos de moderada a fuerte intensidad, principalmente al noroeste de la República Mexicana. También tenemos otro canal de baja presión extendido sobre el sureste de la República Mexicana, lo que provocará también lluvias muy fuertes para todo el sureste de nuestro país. Así también como tenemos una zona de inestabilidad que se ha formado principalmente a 2.175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con un potencial de desarrollo ciclónico de 60%, pero aún así está muy lejos de nuestro territorio mexicano, así que no hay ningún problema, no nos va a afectar en las próximas horas. Para el resto de la República y el Valle de Texas, ¿qué condiciones se registran? Para el día de mañana, medio nublado en Acapulco en 24, Veracruz en 25 y Cancún con probabilidad de lluvias debido a este canal de baja presión. Mientras tanto, el puerto de Mazatlán, excelentes condiciones, soleado y despejado, mínima de 24, máxima de 30, Hermosillo alcanzando por la tarde hasta los 30 grados centígrados. Mañana la salida del sol se dará a las 6 de la mañana con 52 minutos, su puesta a las 20 horas con 22 minutos, lo que nos dará un total de horas luz de 13 horas con 30 minutos. Y la siguiente fase lunar dará inicio precisamente este 25 de mayo a cuarto creciente a las 12 horas con 19 minutos. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, que sigue disfrutando de su fin de semana.